Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo más que especial para todos ustedes que a esta hora se conectan con esto que es Libre Expresión. Un saludo y bienvenidos a este espacio de la cultura, de los jóvenes, de la identidad y por supuesto de la diversidad de nuestro Oriente Antioqueño. Muy buenos días, Joan. Buenos días, José. Hoy saludamos a todos nuestros televidentes desde nuestro set, pero también desde esos diferentes lugares donde están todos esos personajes que hacen parte de Libre Expresión. Hoy nos sentimos muy orgullosos porque no solamente somos Marinilla, sino que somos varios municipios del Oriente Antioqueño que nos ayudan y nos demuestran a ser una sola familia en nuestra región. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes para que ustedes entren en debate o saquen sus propias conclusiones, pero la idea es como sacar una idea general de todo esto que está pasando en torno a la educación sexual de los jóvenes. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros. Así es, y antes de entrar en materia con esta pistica que ya nos dio Joa del tema del día, queremos también darle un saludo a esos cerca de 569 likes, esos pulgares arriba que nos han dado en las diferentes redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes porque sabemos que también están conectados con nuestro programa y con los diferentes personajes que tenemos cada 8 días. Como bien lo dijo Joa, con ese temita, esa palabrita de diversidad, pues resulta que en nuestro país, Joa, en estos últimos días se ha generado una cierta polémica, unas supuestas, unas tales cartillas que han resultado por ahí. Pero el tema solamente se ha quedado, Joa, en ese tema de las cartillas o digamos de una ideología que está la gente creyendo que se está tratando de implementar en nuestro país. Y no hemos ido a ver el tema de fondo, pero hoy en Libre Expresión precisamente vamos a hablar un poco acerca de eso, de identidad y de orientación sexual. Vamos a tener a una invitada muy especial que nos va a estar aquí acompañando y hablando un poco acerca de este tema, pero ustedes que allá están en sus casas también son nuestros invitados especiales. Recuerden que pueden participar por medio de las diferentes redes y específicamente en la línea 548-4741, porque esperamos que ustedes nos cuenten qué opinan acerca de que en las escuelas y en los colegios se hable de orientación y diversidad sexual a los estudiantes. Llámenos y nos cuentan porque vamos a estar hablando acerca de este tema. Entonces, ¿qué tal si se quedan con nosotros? No para sesgar opinión, no para que ustedes opinen algo determinado, sino simplemente para que hablemos a profundidad de un tema que yo sé que es importante para todos y que, por ejemplo, los papás deben de tener mucha información acerca de este, porque uno nunca sabe que uno de sus hijos decida tener una identidad sexual diferente o, en fin, todos esos temas que se dan en la adolescencia. Como lo dijo José, por eso vamos a tener una invitada que nos va a estar hablando a profundidad, que nos va a estar hablando desde un aspecto más humano, más de familia, para que ustedes se orienten, no solo como jóvenes, sino como el grupo familiar que están integrando y que muy posiblemente de acá pueden sacar muchas bases para educarse, para mirar cómo hablar con sus hijos, los propios hijos, para mirar si de pronto están en una decisión difícil, cómo pueden acercarse a sus papás, cómo pueden integrar esa decisión entre todos y ante todo ser un apoyo, ¿sí o no? Eso es verdad, Joa. Así que invitamos a todas estas personas que están en estos momentos conectados con nuestro programa para que se sienten ahí a disfrutar de estos contenidos que vamos a ver en la mañana de hoy de una forma primero responsable y también con un criterio abierto. No estamos sesgando opiniones, no estamos implantando ideologías, sino que estamos hablando de un tema que a todos nos convoca y que todos, para poder hablar de él, tenemos que conocerlo. Así que hoy tenemos muchos contenidos, pero ¿qué tal entonces, Joa, si empezamos con esto? Claro que sí. Entonces, José, muy juicioso, porque como la idea no es solamente quedarnos con la opinión que tenemos acá, sino que para nosotros es muy importante conocer lo que ustedes están pensando. Desde ya, esas opiniones no son tan positivas frente al tema, también son bienvenidas, porque así entre todos podemos construir un concepto y un argumento que tiene parte y contraparte, ¿sí o no? Entonces, por eso José se fue así muy juiciosito por todas las calles de Marinilla, preguntándole a la gente qué opinaba acerca del tema. Entonces, vámonos con este Vox Populi y ya regresamos con más de Libre Expresión. Durante los últimos días en nuestro país se ha vivido una constante polémica frente a unas supuestas cartillas del gobierno, pero que se han mezclado con la identidad sexual de la ministra y, para variar, con un poco de politiquería y religiosidad. Estos han sido unas cortinas de humo que le han robado la relevancia y el protagonismo que verdaderamente merece el tema de erradicar el matoneo en las escuelas y colegios a partir de la educación en diversidad y orientación sexual.
Por eso decidimos salir a las calles de Marinilla y encontrar las diferentes respuestas a la pregunta: ¿qué opina acerca de que en las escuelas y colegios se eduque a los estudiantes en temas de diversidad y orientación sexual? Yo creo que sí, sí, según la edad, porque es que a los niños desde pequeñitos hay que engendrarles de que ellos tienen un tiempo para llegar a la casa y hablar con los papás, y con quién andan, con quién no sale. Pues, o sea, yo veo la situación muy difícil porque ahora todo es normal, ¿cierto? Ahora se aprueba de que el hombre de pronto cambie su sexo, ¿cierto? O la mujer. Pero nosotros, como testigos de Jehová, nos dirigimos siempre con la Biblia, y Jehová dice que Él creó hombre y mujer, ¿cierto? Entonces ya eso es muy respetable, porque tenemos padres que a ellos les corresponde orientar sus hijos, ¿cierto? Y si son personas creyentes, pues ¿qué más que el manual de la Biblia? Pues yo opino que debemos generar una cultura de inclusión. La disidencia sexual es algo que es muy palpable, y debemos generar los espacios de tolerancia, porque la tal ideología de género que están promoviendo desde diferentes incidencias políticas en el país, yo creo que es solamente una pretensión para generar cierta homofobia y mantener excluida una comunidad que lo ha estado durante tantos años. Bueno, y después de conocer y de tener como esos conceptos o esas opiniones de muchas personas de acá de nuestro municipio, queda esa pregunta: ¿está usted de acuerdo con que en los colegios se hable acerca de identidad de orientación sexual? ¿Y por qué? Porque es muy importante que ustedes nos den su opinión. Aparte, si lo hacen, pues como no se puede perder la costumbre, en Libre Expresión les damos unos pasecitos para que ustedes vayan al cine y pues se vean y disfruten de las mejores películas que hay en estos momentos en cartelera. Ya sabe que puede participar por nuestros diferentes medios, ya sea en Facebook, ya sea llamando al 548-4741 o al 320-414-9378. Y aparte de eso, también puede participar en nuestras redes en Facebook. Así que anímense a participar porque eso los espera. ¿Listo? Entonces, y no solamente yo, como usted nos hace esta invitación para ir para tener esa oportunidad de ir a disfrutar del buen cine, no vamos a disfrutar solamente eso, sino que vamos a disfrutar el tema de la mañana de hoy, porque en estos momentos nos está acompañando Sandra Patricia Clavijo. Espere, yo le leo ese currículum. Vea, ella es, no es cualquiera, es psicóloga, es especialista en familia, es candidata a Magíster en Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, es docente de la misma universidad y también es psicóloga del ICBF. Así que no tenemos aquí a cualquier persona. Sandra, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación para enseñarnos y hablar un poco más acerca de eso que es diversidad de orientación sexual. Muchas gracias, José, y a ti, Kelly, también por la invitación. Muy agradable el espacio y feliz de estar acá compartiendo este tema que ha sido tan ácido y que ha generado tanta polémica. Sí. Demasiada. Bueno, profe, empecemos entonces respondiendo esa pregunta que también le dejamos a nuestros televidentes. ¿Por qué o qué piensa usted de que en los colegios, en las escuelas, se le hable a los estudiantes de orientación y de diversidad sexual? Hay algo que es importante y es que es necesario entender y comprender al ser humano también desde su dignidad, pero también como un ser sexual. Es importante educarlo, orientarlo precisamente pues para que no empiecen con estos temores, estos mitos o estas situaciones o polémicas que se están generando ahorita. A los niños se les enseña a relacionarse, ellos aprenden a relacionarse y las instituciones educativas también son responsables precisamente de estos aspectos, máxime cuando se trata de educación, orientación sexual. Yo creo que a medida que vamos hablando vamos a entrar un poquito como en tema en relación a todo lo que tiene que ver como con los mitos y los temores, que es algo que se devela y lo veía ahorita cuando pasaban el Vox Populi, y es que todavía hay cierto mito o cierto temor o tabú frente a las situaciones que se puedan presentar. Hablan de sí, es importante, pero porque queda la idea de que hablar de educación sexual, orientación sexual en las instituciones educativas es como si les estuvieran diciendo es que usted tiene que elegir esto. No, y eso hace parte de un proceso, de un desarrollo sexual, un desarrollo incluso evolutivo del ser humano dentro de sus interacciones sociales.
De hecho, yo creo que también probé que uno de esos, de esos miedos de las personas es de que se le va a hablar muy explícitamente a las personas o a los estudiantes del tema. Que lo expresaba una de las personas, por ejemplo, las que José entrevistó, como sí, pero de acuerdo a la edad. Porque también es muy importante que no todos los niños están en la misma capacidad para entender lo que entiende el de 5, lo que entiende el de 10 y lo que entiende ya un adolescente de 16, 17 años. Entonces también es entrar a mirar de qué manera sí se brinda como una real estrategia en pedagogía para ofrecer estos temas, por ejemplo, a esa población que está muy pequeña todavía. Bueno, vamos por partes. Por partes. hablamos de etapa escolar de 5, de 6, de 10, ¿cierto? Pero hablar de identidad sexual, elección sexual, orientación sexual, también hay que hablarlo desde los neonatos. Es que la sexualidad se vive precisamente desde el neonato, incluso dentro de su propio desarrollo intrauterino. En las primeras etapas el neonato lo que busca es el contacto de la madre, el calor de la madre. Neonato es el recién nacido, el neonato. Antes de nacer se le dice el feto. Pero, o sea, es como el término, sí, el neonato es el recién nacido. Entonces, dentro de esos primeros años de vida también es importante toda la parte de la educación sexual. Lo que pasa es que noto el matiz en relación a lo siguiente, y es como si la responsabilidad de pronto estuviera solo en las instituciones educativas. La invitación sería, ¿dónde están ustedes, familias? ¿Dónde está también el lugar de la familia? Y todo, digamos, esos roles que asumimos, porque lo vimos. Nos cuesta todavía hablar de estos temas, máxime si un hijo o una hija viene a preguntarnos acerca de algo en relación a su desarrollo sexual, muchos padres todavía se sonrojan y sienten temor, pero entonces la invitación también es a que los padres empiecen a impactar, o las instituciones educativas más bien empiecen a impactar en esa educación, esa formación también a los padres. Quería nombrar algo antes de, y es que el tema está enfocado más desde las ideologías de género. Entonces, es importante que también sepamos y entendamos pues, que esto tiene un origen histórico. ¿En qué momento empieza a hablarse de ideologías de género? Empezamos a nombrar ideologías de género pues, a partir de las corrientes feministas, cuando se dan los movimientos sufragistas en el siglo XIX y siglo XX, pidiendo o pretendiendo la participación de la mujer. Entonces, a partir de esto es donde empieza a hablarse de esas ideologías políticas, donde empieza de algún modo a dársele o a buscar ese lugar participativo de la mujer en la política y en este caso pues su derecho al voto, ejercer su derecho al voto, que es también el derecho a su opinión, el derecho a ser parte de una sociedad y que no se le discriminara ni se le tratara diferente a como se hacía como con los hombres. Digamos que eso es un evento, un hecho histórico que es importante como para retomar y sentar el precedente en qué momento empieza a hablarse de ideologías de género y a partir de esto pues todo lo que social históricamente hemos vivido y evidenciado y que ahora también hace parte de este tema. Ajá. Tan fuerte. Qué bien, profe, que usted hace como esa claridad y esa, digamos, esa separación entre ideología y también una, digamos, la realidad del tema que es partir de la educación. Porque como lo veíamos en la nota o como lo escuchábamos, es un tema que solamente se ha quedado en el boom de que una ministra homosexual está impulsando pues el tema de la formación y aparte de la educación la gente muy o de unas cartillas. Pero, o sea, el tema central que es educar a los niños que están en las escuelas, que están en esa etapa de convivencia y de construcción como seres sociales, ese tema lo están dejando un poco aparte. Y algunas religiones, con todo el respeto, las personas que han salido a hacer sus diferentes manifestaciones solamente se quedan con ese imaginario colectivo que muchos medios de comunicación nacionales también han dejado en que se va a implantar una ideología. Pero ya vemos lo que nos dice Sandra, que no es una ideología como tal. Más que no sea una ideología como tal, sino que es hablar de esas ideologías, es lograr también centrar desde dónde viene ese origen de esa ideología de género. Porque esto no es algo que surgió ya o en este momento, ni a partir de las cartillas, no. Es algo que tiene obviamente su reseña histórica y que surge precisamente, como lo nombré ahorita, a partir de esas corrientes feministas y con los movimientos pues, que se crearon a partir donde se exigía la participación de la mujer buscando una condición, ¿qué? Igualitaria.
Sin embargo, no es algo, digamos, como tan, tan pertinente, porque nos centraríamos en eso, que también es un tema de fondo y totalmente aparte, pero que simplemente nos sirva para reseña, para que no nos perdamos desde el norte o el interés que tenemos acá, que es precisamente hablar de esas ideologías de género basadas en dos aspectos, que son la identidad sexual y la orientación o elección sexual. En poblaciones muy jóvenes, ante todo. En población. Yo diría que hace parte del humano, o sea, es ahí, es el ser humano. Y yo creo que ahí es donde nosotros que limitaciones más a que logremos entender la diversidad en el respeto al otro a partir de qué, de nuestra condición. Que además es una condición de personas, de sujetos y de seres humanos. Sí, yo creo que José, ahorita, que es muy importante sentarnos en esa base también, muy desde la parte humana, muy desde la parte de la libertad, de eso que cada persona quiere y de esa, pues, opiniones muy respetables, lo que quiere cada familia también en ese momento de orientadores con sus hijos, ¿sí o no? Pero en esos momentos también se encuentra en un debate que, como trataba de mencionar ahorita, se entra más es como en una especie de confusión, o sea, la gente está desembolatada, está más que perdida con el tema. Entonces yo diría que es más eso, entrar, no solamente a educar desde el hogar, no solamente a investigar, sino también esas escuelas cómo van a tomar esa postura para lograr que esto no se convierta como en, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya todos los niños van a saber de orientación sexual, ya todos los niños van a saber que pueden elegir esto, que pueden elegir esto, que pueden elegir esto, sino tomarlo más desde un aspecto más como que ellos tengan un panorama en el que puedan no hablarse con tapujos, no hablarse con un montón como de misticidades, como los plantean muchas ocasiones la religión, que también sesga y que también por imponer tantas estereotipos también crea muchas confusiones en los niños, sino que se tome más desde un aspecto más abierto, muy responsable, muy respetuoso, muy desde una parte muy psicológica y muy humana, muy del desarrollo. Entonces así es que estamos hablando del tema en el día de hoy acá, porque a nosotros nos importa que ustedes también formen su opinión, nos importa que ustedes tengan ese, perdón, ese sentido trasfondo, ese sentido como por debajo, que no solamente se hablan los medios de comunicación, sino que trasciende, o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Es verdad, así es que, señoras y señores, hoy estamos hablando acerca de ¿se debe o no se debe hablar de identidad y orientación sexual en las escuelas y en colegios? Si ustedes tienen opiniones diferentes, opiniones encontradas, recuerden que pueden participar llamando al teléfono 548-4741 y además a la línea WhatsApp 320-414-9378, que aquí les estaremos entonces respondiendo y escuchando también sus opiniones. Vámonos por lo pronto a ver qué pasó un día como hoy en la historia, en nuestra sección efemérides, y ya regresamos con más de este tema y por supuesto de nuestra invitada. Ya regresamos. El 20 de agosto de 1940 es asesinado en México el revolucionario León Trotsky. En un día como hoy, pero de 1948, nació Robert Plant, cantante y compositor de rock, famoso por haber sido el vocalista de Led Zeppelin. El 20 de agosto pero de 1973, los Rolling Stones lanzan el clásico Angie en el álbum Got That Hill Soul. El 20 de agosto de 2001, fallecía Fred Hoyle, astrónomo y matemático inglés. Fue uno de los primeros en aplicar las ecuaciones de la relatividad y la física moderna a la cosmología. Y continuamos entonces con más de Libre Expresión y con este tema, que es un tema que nos permite a nosotros conocer un poco más acerca de ese ser que somos cada uno de nosotros. Los seres humanos somos completamente diversos y a partir de la diferencia es que nosotros nos identificamos ante los demás. Hoy estamos hablando con Sandra Patricia Clavijo, ella es psicóloga y especialista en familia, obviamente para abordar este tema tan relevante para todos ustedes que están allí en sus casas. Esperamos que estén con sus hijos. Sandra, hoy estaba hablando pues ahorita en la sección que debemos hablar también como de ese efecto, de esa consecuencia que traería o la que se busca el hablar de estos temas en el aula. La primera es
evitar o disminuir ese matoneo, que no solamente se da el matoneo o el bullying por condiciones o preferencias sexuales, sino que también se da por diferencia de razas, de culturas, de religiones, pero específicamente en esto, el matoneo. Entonces, ¿cómo se podría evitar desde el aula con esta formación o esta educación de los niños? Es importante, como les decía ahorita, lograr sensibilizar también a los niños, no solo desde la institución, iniciar realmente en casa. Tú lo planteabas ahorita y es la discusión, es pensamos, sentimos diferentes, somos diferentes, y desde allí es donde el otro merece respeto, desde esa diferencia. Hay que trabajar mucho en las instituciones educativas precisamente por el fenómeno del bullying que se está dando, y es esos lugares o esos diálogos entre el amo y el siervo, donde son unos los que mandan y el otro obedece, y en ese discurso o en ese diálogo lo que se está dando es que entonces están atentando contra la dignidad del otro, contra precisamente su diferencia, con el hecho de sentir, y los están llevando a que se inhiban frente a esas situaciones que ellos están viviendo, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo social, sin desconocer que aquel que agrede, que aquel que hace el bullying, pues también está viviendo su propia situación, y que no es gratuito precisamente que actúe de este modo, de esta forma. Las acciones y nuestras conductas siempre van a ser una respuesta a algo interno. Eso es verdad. ¿Yo ibas a decir? No. Ah, bueno. Entonces, en ese orden de ideas, profe, usted también nos decía que no es plantear que se le va a abrir un abanico de posibilidades a estos niños para que escojan. Vea, ¿cuál quiere? ¿Qué quiere ser usted? Sino, ¿qué se trata con eso? Se trata es de educar, de acompañar. Es que cuando ustedes hacen la pregunta puntual de ¿qué opinan ustedes acerca de educar en las instituciones educativas, en los colegios y escuelas, frente a la identidad sexual, la orientación sexual o elección sexual? Pues a lo que tenemos que apuntar es precisamente a que hay que orientar, hay que educar, pero no plantearlo como es, como les decía ahorita, ese abanico de posibilidades donde el niño va a mirar cuáles son las opciones que hay y entonces por dónde me voy a ir yo, qué es lo que voy a elegir. Primero, ¿por qué? Porque es que hace parte de una construcción social, y son también estos factores ambientales, familiares, porque el individuo, el sujeto está inmerso precisamente en lo social, y esos primeros vínculos que se tejen en la familia son los que de algún modo nos dan cierta influencia o nos influencian y nos preparan pues para ese medio escolar, que es donde nos encontramos con nuestros pares, con otras figuras de autoridad que son nuestros maestros, nuestros docentes, y que desde ahí también tenemos que continuar en ese acompañamiento. Una de las cosas que he pensado y he reflexionado mucho en torno a estas polémicas, que además hay que tratarlas con mucho tacto, es que estamos pensando solamente en educar y llevar esta educación sexual a los niños, pero entonces hay que involucrar también a los padres, las escuelas de padres que tengan, las instituciones, y si no las tienen, pues están en mora de hacerlo, porque hay que acompañar a los papás también, empezar a educarlos, a los mismos docentes, porque nos hemos encontrado instituciones donde los profesores, los maestros no están realmente preparados para enfrentar estas situaciones, porque tenemos también que aprender a desvestirnos de esos prejuicios con los que nosotros venimos. ¿Por qué? Porque es claro, somos sujetos, somos individuos sociales, y es precisamente la relación y la interacción con el otro el que me humaniza, pero también me puede deshumanizar a partir de ese matoneo, a partir de ese rechazo, de esa diferencia. Entonces hay que... Eso marca la vida. Total, o sea, hay muchos individuos que terminan de algún modo, pues hemos escuchado las noticias del chico que se suicidó porque no toleran, digamos, sus bajos niveles de tolerancia a la frustración, su poco nivel para controlar emociones, a lo que los lleva precisamente es a un callejón sin salida, y la única opción que ven es quitarse la vida, porque ellos empiezan a sentir eso que de algún modo les están mostrando, y es que son diferentes, es decir, no te estás de algún modo acomodando o ajustando a esto que socialmente se está de algún modo determinando. Yo acá escuchando todo eso, y me parece que toda esa educación y orientación primeramente debe ser papás
y profesores, o ese núcleo que está educando. Es más, me atrevería a decir jocosamente que esa cartilla que están tratando de construir debería ser más bien para eso, para los papás y para los profesores, porque en realidad más que cualquier cosa se necesita es primero educar a los papás. Y también, empezando como a escuchar todo eso que estaban hablando, quería saber, no sé, es un tema también muy delicado, pero que ha entrado mucho como en debate en todo el tema de la identidad sexual, y es si en esos primeros años o en esa etapa de desarrollo, de identificación de quién soy, de quién es el otro, ¿cómo, o sea, de qué manera una persona logra identificarse con una identidad sexual diferente? ¿Sí o no? ¿Es algo que viene innato a ellos o es algo que simplemente condiciona el ambiente, condiciona su núcleo familiar, condiciona su historia? Porque es un tema que entra mucho como influir también en esa respuesta que, en esas respuestas que están tratando de encontrar, no solo los papás, sino también los profesores, también los niños. O sea, ¿qué es lo que ellos los hace llegar a ese punto? Yo creo que estás apuntando a la gran pregunta del millón que todos se hacen, sí. Y es cuando se preguntan, ¿nacen o se hacen? Ajá, esa sí, es sí, creo que le estaba poniendo. O sea, yo acá todo el programa estaba como pensando, bueno, a ver, ¿cómo la pregunto? ¿Cómo hacerla? O sea, indudablemente, o sea, los estudios, tanto sociales, humanos, las ciencias sociales, humanas, la misma medicina, desde la genética, la biología celular, la embriología, o sea, las ciencias... han intentado y están aún trabajando, digamos, frente a eso, porque esto hace parte de los procesos y de las construcciones de conocimiento, y es intentar indagar frente a esas conductas también humanas y esas situaciones, y qué componentes hay de algún modo biológicos o genéticos ahí. Hay algo que es real, y es que aún no ha logrado de algún modo decirse que haya un gen de la homosexualidad o que estas condiciones exactamente biológicas, por supuesto, no es una enfermedad. Sí, años atrás se decía, si no estoy mal, bueno, espero no equivocarme, entre el 73, 75, creo que en tres años fue donde ya se dice, no, la homosexualidad no es una enfermedad, que era lo que se creía erróneamente antes. Simplemente hace parte de una condición y de una elección o orientación sexual que el ser humano tiene basado precisamente en sus aspectos de su influencia sociofamiliar, pero también como parte de esos constructos socioculturales. Dando como un poco de orden frente a las ideas que estabas planteando y lo que de algún modo interesa también, y que sé que son las inquietudes de muchos de los televidentes y las familias que nos están viendo, es entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de ese desarrollo? Bueno, como seres sociales, nosotros respondemos ¿a qué? A las interacciones con el otro. El ser humano, en sus primeros meses de vida, día a día, incluso desde la etapa intrauterina, pues el primer vínculo que lo entabla indudablemente es con la madre. Después de que nace, es la madre la que hace apertura al mundo, relacional, pues el acercamiento con el padre, con hermanos, con otros miembros de la familia. Pero dentro del desarrollo sexual, de acuerdo a lo que nos plantea la psicología, hay una condición, y es que esa sexualidad empieza a vivirse también desde unas etapas tempranas. Y aquí cabe de algún modo intentar definir o dar claridad a lo que es la sexualidad. Sexualidad, que muchas personas asocian la sexualidad solamente con el acto sexual, con el coito, con la genitalidad. O con la genitalidad. Pero es nuestro género, no, es que abarca demasiadas cosas. De hecho, sexualidad es esto. Uh-huh. Son las interacciones, son las relaciones con el otro, es el contacto, es el mirarte, el estar compartiendo un espacio. Así se vive la sexualidad. Esa es la forma en que se vive. Lo que pasa es que de algún modo la hemos satanizado en relación a es todo lo que tiene que ver con el coito, es todo lo que tiene que ver con aquello que lleva al individuo a vivir su sexualidad en la intimidad, que es el acto sexual. Bueno, volviendo a lo que... Pero que está haciendo, te dejamos con una pausita. Yo creo que sí, sí. Este tema está dando para cortar mucho. Vamos a dejarlo ahí en stand-by. Pero una cortica pausita. Ajá, y todos ustedes le dejamos también entonces esa preguntica, la pregunta que estamos haciendo hoy, Joa, de si qué piensas de que en los colegios y en las escuelas se hable de identidad y orientación sexual. Eso que estamos tratando de abordar, ustedes saben que el tiempo es muy cortico, pero vamos a hacer todo lo posible por abordarlo y para que ustedes se lleven otra mirada de lo que es este tema. Vamos entonces a la invitación que nos hace Joa a hacer una corta pausa, pero ya regresamos entonces con más de Libre Expresión.
programa para adelgazar, sumar para perder, equilibrio entre mente y cuerpo y centro de actividad física y entrenamiento para mujeres. Te ofrece los servicios en programa para personas con sobrepeso y obesidad, análisis y regulación de la función metabólica, análisis de estilo de vida, entrenamiento personalizado, actividad física para mujeres gestantes, coaching deportivo, entrenamiento mental personalizado, artes marciales personalizado y clases grupales como rumba aeróbica, cross training, tap out, TRX y aeróbicos. Estamos ubicados detrás del centro comercial La Gran Manzana, contiguo a Las Chilenitas. En Cinemas Procinal estamos comprometidos con el entretenimiento de nuestros visitantes, ofreciendo salas de última tecnología con silletería preferencial VibraSound, salas en formato 4DX y salas temáticas para que vivas experiencias de movimientos, sensaciones y toda la diversión al máximo. Cinemas Procinal. Desde nuestras sillas, el cine se ve mejor. En el 2016 llega más alto con idioma suco, aprendiendo una lengua extranjera como el alemán, el portugués, el francés, el italiano y obviamente el inglés en diplomados o cursos para niños, jóvenes y adultos. Además, idioma suco te ofrece exámenes de certificación internacional, APTILS, IELTS, BULATS y TKT con el Consejo Británico. Para mayor información, llámanos al 569-9090, extensiones 398 o 559. Síguenos también en Facebook, donde los encuentras como Centro de Idioma Suco, porque en Idioma Suco te llevamos más alto. Y acá continuamos con más de Libre Expresión y el tema del día, que es si está de acuerdo con que se dicte o se hable de identidad o orientación sexual en los colegios. Acá seguimos con nuestra profe Sandra Clavijo, que nos está hablando nos está hablando muy a profundidad del tema, porque la idea es que todos ustedes se lleven una idea muy argumentada de todo lo que está pasando en esos momentos y que tengan un argumento muy sólido a la hora de mirar y orientar una perspectiva frente al tema, ¿cierto, profe? Gracias, me preocupo un poco, es como la parte del tiempo, pero bueno, esto es lo que ocurre. Sí. Máxime que como es un tema de tanto tacto, no temo ser refutada, sino mal interpretada. Venía hablándoles acerca de lo que es el desarrollo sexual de los niños. Entonces hablábamos que este desarrollo sexual se genera también a partir de los vínculos o las interacciones que genera el niño con su madre, que es el primer vínculo social que un individuo establece. De hecho, el primer lugar o el primer rol que nosotros asumimos dentro de la familia es el rol de hijo. Nosotros primero somos hijos, luego somos pareja, esposos, esposa, esposo y luego padres. ¿Listo? Es como dentro de ese orden. Entonces, en esas primeras etapas, ese desarrollo sexual se da en relación ¿a qué? A la búsqueda del calor de la madre con su pecho, acercándolo. Eso hace parte de ese desarrollo sexual y allí se constituye algo esencial, que es la confianza. Y esa confianza que la madre provee a su hijo tiene que ver entonces también con la incidencia o el impacto que este chico pueda tener en un futuro, en sus próximas interacciones sociales, sea con pares o con personas adultas, de algún modo va a incidir o a influenciar. Aclaro, porque a veces tendemos a decir la influencia y la determinación, no, influencia más no determina. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre y tiene su capacidad también de elegir. Y a medida que va teniendo ese constructo social, se va descubriendo. Exactamente, y es precisamente esos ambientes. De hecho, el constructo social nos lleva a pensar y identificar también que es que se educa a diferenciar si eres niño o si eres niña. Una palabra que se ha utilizado para referirse a esa identidad sexual desde los primeros años es como decir que un niño realmente o una niña, el neonato, digámoslo así, en realidad no es consciente ni sabe si es un niño o es una niña. Tiene que ver más con este concepto o digamos esto que se le asigna cuando nace, a partir de qué, de su condición biológica y anatómica. Pues naces niño, nacen niñas, pero a partir de sus genitales, biológicamente, exactamente. Eso es lo que muchos no entienden. Uh-huh. Lo que pasa es que se han quedado en el discurso de, es que entonces hay que hablar de otro género, y
es más la desinformación lo que hace que se generen este tipo de cosas. Pues dentro de la condición biológica se nace siendo hombre o se nace siendo mujer. Pero me refería a lo siguiente, y es que no hay esa conciencia, porque el niño no sabe, no nace y dice, pues soy un niño o soy una niña. Es algo que socialmente se va construyendo. De ahí las diferencias entre rosadito, muñecas, peluches para las niñas, carritos, balones y azul para los niños. Y cuando se conoce, se desconoce el sexo, entonces nos vamos por colores más neutros dentro de la parte, digamos, social. Pero también empieza de algún modo a darse las interacciones con los pares y los niños. Los movimientos de los niños no son movimientos muy definidos a nivel, digamos, motor o sensoromotor. Usted ve jugando un grupo de niños, entonces la niña está sentada de determinada forma, entonces tiene sus piernitas abiertas, y eso hace parte de ese constructo social. Cuando se acerca la mamá y el papá y le dice, nena, cierra las piernitas, siéntate bien, que tú eres una niña, y las niñas no se sientan así. Eso es lo que de algún modo empieza, también a generar como esa identidad, o hacer esa diferenciación entre niño o niña. De género más que todo. Exactamente, el de género, pues lo que lo está definiendo. Dentro de ese desarrollo sexual, a partir de los 3 años de edad, el niño ya tiene una diferenciación entre el niño y la niña, pero no es totalmente consciente de ello. Pero sigue de algún modo hasta la siguiente etapa, que es hasta los 6 años, donde ocurre lo siguiente, y es que el niño ya puede nombrar con mayor facilidad las partes de su cuerpo. A los 3 años también lo van a hacer, pero ya lo nombra también dependiendo del contexto, es decir, puede poner un matiz jocoso, malicioso, dependiendo del contexto como lo esté, digamos, manejando. Entonces, esa identidad que empieza a construirse desde la infancia es algo que de algún modo va hasta la adolescencia. Uh-huh. Perdón, pero entonces ahí también se puede hablar de, porque es que la gente, pues muchas personas piensan, o ese es el argumento, de que se les está mostrando solamente que, bueno, hay otras posibilidades, pero en ese constructo social las personas se descubren, sean heterosexuales o sean homosexuales. Hay esos dos descubrimientos. En esta edad aún no logran hacer esa diferenciación entre si se es heterosexual. Eso lo valida el adulto, el que de algún modo está diciendo. Por eso tiene mucha responsabilidad. Pero es que surgen los prejuicios. Ahí es donde está la dificultad. Y es que los prejuicios sociales, cuando yo les hablaba ahorita de que los movimientos de los niños no son muy definidos, el niño que está con las niñas y está sentado y de pronto hace como la mano así, y entonces el papá se asusta porque el niño hace este movimiento que además lo caracterizan desde lo femenino, entonces como que está pasando acá, y entonces va y busca a la esposa preocupado porque el niño se está moviendo, está doblando la mano. Eso es un prejuicio. Una tonalidad de voz más delgadita, muy suave, porque muy apegado a la mamá. Pero mire, profe, que ahí también de una se plantea ese miedo, o sea, como ese rechazo a esa condición, o sea, de una inmediatamente. Entonces también es algo que los padres deben de afrontar y que tienen que aprender como a entender muy bien. Y que eso no está determinando, no está determinando nada. Si su elección sexual es, digamos, la homosexual o la heterosexual, ahí no se está determinando ni se está. Él está simplemente respondiendo a sus procesos sociales dentro de las interacciones. Ajá. O sea, es como toda esta parte de donde yo me relaciono con el otro, donde además aprendemos por imitación y por repetición, y entonces los niños imitan y repiten no solo lo que ven en sus padres, sino también lo que ven en sus padres. En sus contextos, eso es verdad. Profe, una cosa es que, ahí se me fue la paloma, ya, usted ahorita nos decía, nos decía, de esa educación que se está tratando de lograr para los niños, ¿cierto? Y empezar esa educación en la escuela. Pero lo que se está buscando actualmente es educar a estos niños, a estas nuevas generaciones, para que luego esa formación en diversidad y en identidad sexual empiece desde el hogar, de las personas que en estos momentos se están formando como tal. Pero de acuerdo a eso, usted también nos decía ahora, ahorita antes de empezar el programa, de las experiencias del por qué se está logrando o por qué se está buscando educar al padre de familia también actual. Lo que usted nos contaba del papá que prefería que su hijo... Yo creo que quiero que nos cuente un poco acerca de esa experiencia. Dios,
Bueno, esto hace parte del secreto profesional, pero José, a lo que se refiere es que antes de iniciar el programa, una de las situaciones que realmente preocupan frente a eso es que están dejando la responsabilidad solo a la escuela, a las instituciones educativas. Por eso yo insisto que a esta, digamos, a esta formación que están pretendiendo, le hace falta de algún modo involucrar precisamente a las familias y a los padres. Por eso es tan importante que se formen y que preparen, que capaciten a los docentes para que estos también puedan llegar a través de las escuelas de padres, pues a las familias, a educarlos frente a eso. Simplemente voy a hacer la relación de lo que te dije, y era que alguna vez en consulta un padre me dice lo siguiente: quien llega a consulta realmente es el preadolescente que está empezando a definir y a cuestionarse frente a su elección sexual o orientación sexual, porque por momentos él sentía atracción por las niñas, pero en otros momentos también sentía atracción o cierto gusto pues por los niños. Entonces, él de algún modo buscando esa confianza en su familia, que además tenían una buena relación, pues involucra también a sus padres para que de algún modo ayudarlo. Fue él el quien lo admitió en un primer momento, porque yo inicié trabajando con él, pero ocurre lo siguiente, y es que en cierta sesión el padre nombró lo siguiente: cuando aún desconocía la problemática, simplemente el chico la estaba abordando, y la respuesta del padre fue: lo prefiero marihuanero a marica. Entonces, esa connotación como tan tosca, tan brusca, inmediatamente entró y desconocimiento. Yo creo que la gente meca es como por el desconocimiento y por sus mismos prejuicios sociales, que es ahí donde yo digo, o sea, la invitación es empezar a desvestirnos de esos prejuicios sociales, porque además les damos una connotación desde lo que es bueno y lo que es malo. Yo reitero y me pongo en la siguiente posición: es respetar la condición del otro que piensa y siente diferente a como yo pienso y siento. Que incluso traigo otro ejemplo. Mira, una de las cosas que ocurre en el juego de los niños: a las niñas se les motiva y se les incentiva a través de sus juguetes, como los peluches y las muñecas, porque la están cargando. Las niñas se refieren a su muñeca como es mi bebé y es mi hijo y tal cosa. Y entonces las madres permiten esas cosas, pero cuando descubren de pronto al niño que está cargando el peluche, la muñeca, y está diciendo es mi bebé, es mi hijo, se escandalizan porque supuestamente los niños no juegan con muñecas ni con peluches, y desconocen que una de las cosas que está gestándose ahí es el rol materno y el rol paterno, porque es que es el padre también el que debe estar involucrado ahí. Cuando digamos un paréntesis, cuando se embaraza solo la mujer, ¿no? No, se embaraza la pareja. Estamos embarazadas. Exactamente. Y mire que es un tema que también se está trabajando ahora, es donde se involucra el otro, que también hace parte, digamos, de educar y apoyar también ahí como la educación de ese hijo. Entonces es más como los prejuicios lo verdaderamente preocupante. Entonces hay que abrirnos, es pertinente que las instituciones educativas empiecen a formar y a educar en educación sexual, en orientación sexual y en identidad sexual, pero no como nos lo están vendiendo, pero más medios de comunicación y la desinformación, que parece ser que es el abanico de posibilidades, son estas opciones y usted elige. No, hay que acompañar dentro de su desarrollo evolutivo, social y familiar a este niño, a esta niña, que ni siquiera desde la infancia, porque eso sí lo dice la psicología y lo han mostrado los estudios, es que esas elecciones no se hacen en la infancia. O sea, que tiene que ser algo muy profundo. Exactamente. Claro, eso hace parte de su proceso de desarrollo. Bueno, profe, por acá tenemos la primer llamadita. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, me presento al aire para todos los oyentes. Me llamo Diana Marcela. Fui líder social el año pasado en la ciudad de Río Negro, representando por primera vez la inclusión de género, para que la gente se dé cuenta de que la diversidad es muy necesaria para construir una ciudad más igualitaria, más equitativa. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por toda la explicación. Sí, la explicación es muy importante y muy valioso. Todas esas personas que siempre están ahí de frente con la defensa de todos los derechos de todas esas personas. Es algo muy necesario que las personas que nos están escuchando sepan que esto es una cuestión de mover sentimientos, ¿cierto? De saber que también puede pasar en mi núcleo familiar que haya una persona
que no tenga la suficiente capacidad de enfrentar esos aspectos tan confusos como es usted decir, ¿qué pasa dentro de mi interior que me encantan las personas de mi mismo sexo, cierto? Entonces es mirar lo complejo que es cada acto, cada decisión por parte de las personas que no conocen todavía qué es lo que le pasa a su cuerpo y a sus hormonas, ¿cierto? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay personas científicamente comprobadas que nacen con más hormonas femeninas, como en mi caso, que es necesario saber qué es lo que me pasa en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces yo los invito para que no se hagan, no se distraigan en lo que realmente importa y es que nos tenemos que colaborar mutuamente. Eso es verdad. Y entender, comprender, acompañar, aceptar, eso que y eso que él menciona es muy importante, porque es que siempre nos paramos en la posición de juzgar, ay, mira, pero ¿qué está pasando dentro de esa persona como lo menciona? ¿Cómo es que es tu nombre, Diana? Perdón. Yo me llamo mucho gusto Diana Marcela. Diana Marcela. Como lo menciona Diana, y que es algo que le pasa, por ejemplo, a muchas personas, y que si nos ponemos en esa posición y que si tratamos de entender, pues eso que mencionas tú, el mover sentimientos, el ponerse en los zapatos del otro es muy importante. Bueno, y chicas, y Diana, por ejemplo, Diana Martínez, que es la persona que nos está llamando en esos momentos, Diana era una invitada que nos iba a estar acompañando en estos momentos en este programa, pero ella es una profesional de aquí a Mandrake, y obviamente pues sus ocupaciones no le permitieron acompañarnos. Diana, ¿nos permites contar un poco? Ella es una chica trans del municipio de Río Negro que incursiona mucho en todos los procesos de esta sociedad y sobre todo de la comunidad, y queríamos invitarla para que ella nos hablara un poco de su experiencia y también cómo tumbar un poco esos prejuicios y también esos imaginarios colectivos que se hacen de las personas o los padres de familia que se imaginan que que sus hijos tienen una orientación sexual, que el imaginario que nos tiene la sociedad es que simplemente va a ser una persona vulgar. Pero Diana, si ustedes tienen la oportunidad de conocerla, van a saber que es una mujer completa, una mujer que le aporta mucho a esta sociedad. Diana, específicamente el testimonio que queremos que usted nos comparta es cómo ha sido ese proceso o digamos, cómo cambiaría el proceso de formación o de esa interacción en sociedad de otras personas que también tienen unas formas diferentes de pensar, unas formas diferentes de sentir y de ser como tal, si se educara y se formara adecuadamente a estos jóvenes en las escuelas. Bueno, entonces vamos a ser claros y vamos a iniciar de la forma correcta. Todos los valores se fundamentan en un hogar, ¿cierto? Es lo que los padres le enseñan a sus hijos. Es la capacidad que ellos tienen de aceptar y de poder formar de forma más amable en este momento al hijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen unas bases fundamentadas en el amor y en el respeto. Entonces, me permitió desarrollarme de una forma más amable con el entorno en que yo me movía. Yo primero empecé trabajando como asesora de imagen, nos fuimos capacitando, pero entonces me fui interesando más por ese trabajo social, por esas personas que le hacían matoneo, por las leyes de discriminación, porque es que ya estamos hablando de que nos discriminan. No simplemente nosotros como personas diversas, sino también por el color de la raza. Entonces esas leyes que apoyan todos esos procesos de que nos hacen tener en cuenta que somos personas y que tenemos derechos. Entonces es esa es a lo que yo voy. Disculpe, sino que es que estoy un poquito agitada porque he tenido mucho trabajo. Qué pena. Tranquila. Sino que es que para mí es muy importante que todas las personas se lleven una idea diferente, de que ellos sepan que es que no somos personas que no queremos lo lícito, ¿cierto? De que somos personas que nos educamos. Les voy a colocar un ejemplo y quiero que las busquen y que tomen la molestia. Yo que tuve el privilegio de compartir con Julieta Piñera La Verde, es una transgénero que le vende cultura a Bogotá. Esa mujer se gana 20 millones mensuales, es una mujer educada, es una mujer que también es un ídolo a seguir. Yo en algún momento me aspiro a ver como ella. Entonces por eso tenemos que apostar más a todos esos desarrollos sociales, apostarle más a esas cátedras en donde no vamos a direccionar a un niño a que tenga actitudes homosexuales, no, sino que a direccionarlos a que entiendan de que a él como le gustan los carros, a él le pueden gustar las muñecas, ¿cierto?
saber que estamos en un mundo en donde ocurren cantidades de masacres, en cantidades de homicidios, tanto por la misma comunidad como por las personas homofóbicas, ¿cierto? Entonces, estamos en contra de muchos estereotipos, pero entonces somos seres humanos y también estos seres humanos necesitan que nos amen, que nos comprendan. Entonces, a eso los invito, a que no sean indiferentes a lo que ocurre en el cambio, en su entorno, ¿cierto? Porque aunque les gusten o no, la diversidad va a ser necesaria en algún momento. Hablemos de abogados, de cirujanos, de magistrados, de cantidades de personas que también hacen parte de esta diversidad y que han tratado de sacar su género adelante, independientemente de su condición sexual, ¿cierto? Porque entonces en estos momentos la sociedad no está evaluando al homosexual en sí, sino al profesional que puede ser esa persona. Entonces yo quiero comprometerme, ir personalmente, para que ustedes me vean, me conozcan, podamos interactuar, podamos conocernos, podamos aprender, porque de esto se trata. Diana, muchas gracias por ese gran aporte, porque yo sé que a muchas personas en sus hogares les está llegando y también a las personas con las que vos interactúas y tenés la oportunidad de contarle esta experiencia frente a frente, obviamente aprenden también y retumban o llevan ese mensaje también a más personas. Gracias por comunicarte con nosotros y esperamos tenerte físicamente también acá en nuestro set. Les deseo un feliz resto del día, que toda la energía del mundo se preste para que estén muy bien. Dios los bendiga y un abrazo grande. Y súper comprometidos me van a tener en vivo y en directo. Un abrazo. Ok, gracias, muchas Diana, gracias. Chao. Que un placer enorme. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Igual, igualmente. Chao. Definitivamente este tema nos da mucha tela para cortar y el tiempo es muy poco. Pero ¿qué tal yo entonces si nos vamos con otra invitación que nos tienes por ahí pendiente? Pero el top 5, ¿cuál pop, es que no tenemos? No, verdad, es que tenemos muchas cosas que muchas se personas, en el tintero. Sí, muchas personas, nosotros sabemos que en sus casas están con ganas de hablar, pero el tema entendemos también que de pronto puede suscitar algunas susceptibilidades o penas también, pero también nos encontramos a más personas en la calle. Sí, por eso entonces vámonos con este Voz Populi, la segunda parte que José recorrió las calles de Marinilla preguntándole a todas las personas qué opinan acerca del tema. Entonces vámonos con esa notica y ya regresamos con más en Libre Expresión y pues nuestra profesora ya para cerrar el programa, que es muy cortitico. Les recordamos que salimos a las calles de Marinilla para encontrar diferentes respuestas a la pregunta: ¿qué opina acerca de que en las escuelas y los colegios se eduque a los estudiantes en temas de identidad y orientación sexual? Por supuesto que se les debe hablar de orientación y identidad sexual a los niños, más en esta época, cuando los niños necesitan orientación para controlar su sexualidad, para entender, para tener ese conocimiento. Desde ahora se necesita en las escuelas. Pues yo creo que la educación debe ir enfocada a todos los temas, incluido el de educación sexual, incluido todo lo que las instituciones educativas consideren pertinente para los niños. Y las instituciones tienen personal calificado para saber cómo abordar ese tipo de temas. Me gusta que les hablen de eso. ¿A cualquier edad? ¿Colegio? Sí, a cualquier edad. Pues entonces considero que sí se debe enseñar a los niños sobre educación sexual, más no decirles que tratar de cambiar de una u otra manera, de la noche a la mañana, lo que se piensa de un millón de personas a lo que piensa una. Es decir, enseñárseles cómo somos por sexo, por teoría, y darles también la posibilidad de que tengan, de darles a conocer de que tienen libertad para elegir cómo desarrollar esa sexualidad, la que todos conocemos como hombre, mujer, macho, hembra. Pienso que sí los deberían educar, pero tratar de hacerlo todo con el mayor amor y libertad posible. Si de pronto se educa desde el amor, cualquier cosa se puede entender mejor. Como lo mencionaba la última persona que nos estaba hablando ahí en la nota, hay que empezar a educar a partir del amor, a partir desde ese sentir del otro. Entonces es muy importante que no juzguemos, que no tratemos de estandarizar las cosas, sino simplemente pararnos desde el punto de la libertad, de la libre expresión, porque cabe mucho en el tema de nuestro programa. Entonces ya para cerrar con la profe las últimas conclusiones y poder decirle
a todas esas personas que de pronto, o a esas familias que de pronto están como en un trance de este tema, pues que están con todo el total acompañamiento, que no solo en familia, sino que también algo muy importante, y es que se pueden acercar a esas personas que están en capacidad y capacitadas para orientarlos, para acompañarlos en ese proceso. Entonces es algo muy importante también. Así es. Indudablemente es conmovedor lo que Diana Marcela nos planteaba, y yo me quedaba era con lo siguiente, y es cuando ella identifica y nombra que el otro no está de algún modo comprendiendo lo que ellos sienten y lo que ellos experimentan a partir de esa condición. Y entonces ahí es la invitación, es a sensibilizarnos un poco más. Entonces, obviamente, reitero la invitación, donde también nos involucremos como familias y como padres a hacer estos acompañamientos, reconocer la importancia de que las instituciones educativas nos ayuden también a orientar a nuestros chicos y a nuestras chicas frente al tema de educación sexual, orientación y elección sexual. Entonces, dentro de las conclusiones, dentro de esa interacción social, el ser humano es libre de socializar con quien desee, pero también de vincularse afectivamente. No lo decía Diana Marcela, y es que la familia, ella misma lo reconoce, ella misma lo nombre, es ese motor esencial y principal, quien influye e incide precisamente también en esta continuidad que se da dentro de los constructos socioculturales. Entonces, concluyo haciendo la diferencia entre lo que es la identidad sexual y la orientación y la elección sexual, porque no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de identidad sexual, la identidad sexual hace referencia a ese sentido psicológico donde yo me reconozco y me acepto desde mi condición biológica como hombre o como mujer. Esa es mi identidad sexual. Y la elección sexual o orientación sexual es la elección que yo hago afectiva y sexualmente de alguien del mismo sexo o el sexo contrario. Es que me produce esa eroticidad en mi cuerpo. Que viene acompañada de eso, porque no es llevarlo solo en esos términos, José, que hace parte de eso, de la sexualidad, porque no es solamente lo erótico, sino simplemente el que compartimos gustos afines, el que llama mi atención. Por eso, de la persona que siempre estoy pensando, qué está pasando con ella, no solamente la que me despierta el deseo sexual, sino que involucra sentimientos y corazón, por así decirlo. Y eso se va a hablar también de lo afectivo. Pero que quede claro muy bien esa diferencia entre lo que es la identidad sexual y la elección sexual. Identidad sexual, me reconozco psicológicamente como hombre o como mujer, pero mi elección sexual está, digamos, en la heterosexualidad, en la homosexualidad, desde lo homo, desde lo lésbico. Y bueno, de ahí profe, también salen otro tipo de lecciones que ya nos dará para otro programa. Sí, que ya podemos tratar directamente a Sandra Clavijo y ella le resuelve las inquietudes. Así es, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes les recordamos que el tiempo obviamente no nos da para hablar de este tema tan bueno, tan extenso, pero estaremos abordándolo en próximos programas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y profe, a usted por aclararnos tantas dudas frente a este tema. Los invitamos para que nos veamos en un próximo programa de Libre Expresión. Tenemos varias participaciones en los medios, nosotros les avisamos, infortunadamente por tiempo no podemos hacer las rifas, pero ahí se llevan también sus pases dobles gracias a Cinemas Procinal. Joan, nos vemos entonces en una próxima oportunidad de Libre Expresión. Exprésate a tu manera. Chao, chao. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.